Entre las medidas de protección tomadas a favor de los defensores de derechos humanos está el acompañamiento de la policía en recorridos que puedan representar riesgos para su vida. Y constantes rondas de los uniformados en sitios que frecuenten. La Policía Nacional le ha brindado acompañamiento, apoyo. La Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional ha estado muy pendiente de, los, de estas personas que tienen riesgo. Ya cuando se presenta, si es un hecho de desplazamiento, la unidad de víctimas eh, le brinda las garantías. Los defensores de derechos humanos plantearon la posibilidad de coordinar con la Unidad Nacional de Protección, la posibilidad de que un grupo de ellos les sea restablecido el esquema de protección, que fue desmontado una vez realizada la evaluación de riesgo. La alcaldía ha estado comprometida en generar las condiciones de, de búsqueda, de protección, no solamente a nivel de Medellín, sino con el gobierno nacional y en diferentes espacios se ha venido planteando igualmente con la fiscalía y con los diferentes entes de investigación para que se proteja y se le brinde las garantías a los defensores de derechos humanos. Desde la alcaldía de Medellín y la policía se hizo un llamado para que los defensores de derechos humanos que reciban amenazas presenten las denuncias respectivas ante la fiscalía.